Chicos de Club, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Punto Extra, ya lo saben, el mejor programa de fútbol americano en redes sociales para platicar, por supuesto, de todo lo que sucedió este fin de semana con la NFL, con lo que fue la ronda divisional, los cuatro encuentros que tuvimos ya para definir las finales de conferencia que vamos a tener el próximo domingo. Por supuesto, vamos a estar desglosando toda la información y de igual manera platicarles de un evento importante dentro del mundo del emparrillado que va a suceder hoy lunes 13 de enero, más tardecito, ya en la noche, que va a ser la final del fútbol americano colegial de la NCAA, como bien lo saben, que se va a efectuar en Nueva Orleans, pero bueno, también de esto ya estaremos más adelante platicándoles. En nombre de mi compañera Lau Sandoval, que hoy no puede estar con nosotros, pero bueno, obviamente se va a reintegrar, y pues de un servidor, Adrián Caloca, vamos con la información que nos depara de lo que fue el fin de semana anterior. Vamos a iniciar con los resultados, mi queridísima producción, amada producción, que nos prepararon justamente para este fin de semana. Primero, bueno, los del sábado. Vamos por orden, o más bien yo se los voy a platicar. Los 49 de San Francisco abrieron el fin de semana en casa, como locales, en la Bahía, 27-10. Derrotaron a los Vikingos de Minnesota en un partido del cual, pues, los 49 claramente partían como favoritos. Iniciaron realmente jugando bastante bien. Minnesota les aguantó por un rato el encuentro. Lo tuvo más o menos ahí a San Francisco, le supo cómo jugar. Aún el equipo de Kirk Cousins, de Stephon Diggs, de compañía, venían realmente todavía con esa energía, con esa motivación de haberle pegado en Nueva Orleans a los Santos y pensando que podían volverse en el caballo negro de la Nacional, pero bueno, lamentablemente para todos los fanáticos del Skol, no pudo ser así. Y bueno, Jimmy G, Richard Sherman, Kittle y todos los de la Bahía de California ya tienen su pase a la siguiente ronda. Los 49 que regresan como un equipo histórico de esta liga a lo más alto de la NFL. Y posteriormente, ese mismo sábado, ya en la noche, se dio el partido que indudablemente fue la sorpresa del fin de semana. Los Titanes de Tennessee, que venían de eliminar a la última dinastía de la NFL, a los Patriotas de Tom Brady, en esta ocasión volvieron a dar la sorpresa al ganar en Baltimore al gran favorito para ganar el Supertazón esta campaña, que eran los Cuervos, justamente el equipo de Lamar Jackson, del máximo candidato a ser el MVP aún, a pesar de su eliminación. En esta ocasión parece ser que al final sí le pesó esas dos semanas, inclusive más, que tuvo de descanso. No jugó la semana 17 frente a su acérrimo rival, los Steelers, por descanso, ya teniendo asegurada el pase directo a esto que fue la ronda divisional. Posteriormente, la semana de descanso de los primeros dos sembrados en cada conferencia, y ahora que regresó a la acción, a pesar de haberlo hecho en casa, los Titans, como bien lo mencionamos, y están atentos a nuestra página de Gluck.mx, en la previa del encuentro hablábamos de que los Titans tenían una sinergia bastante importante de jugar de visita, un porcentaje bastante alto de efectividad, y pues ahora en la capital del estado de Maryland, en los Estados Unidos, lo volvieron a imponer en un encuentro que realmente sorprendió a todos los fanáticos de este deporte. Un encuentro bastante bueno, y quién iba a pensar que al final, Ryan Tannehill, un ex de los Delfines de Miami, que ahora comanda a los Titans, mandó a la banca a Marcus Mariota, está en la antesala del Super Bowl. Pensar en la campaña tan mala tal vez que tuvo Miami y que rechazaron justamente a Tannehill, y que ahora Tannehill está a un paso del Supertazón por su misma conferencia, la americana, me refiero, entre Tennessee y Miami. Y bueno, pasamos al del día domingo, que el domingo, bueno, vimos la segunda mitad de esta ronda divisional. Los encuentros iniciaron por ahí de las 2 de la tarde, hora de México, con los Chiefs, que también ya nos estaban espantando. El equipo de Mahomes se vio por más de 21 puntos, 24, debajo del marcador frente a los Tejanos, que venían de sufrir para conseguir su pase a esta ronda en su momento frente a los Bills. Y ahora el equipo de DeAndre Hopkins y de Deshaun Watson habían arrancado de una manera bastante aplastante, ganando en la cabeza, en el estadio de la Flecha, en Kansas. Y al final, pues bueno, ese 24-0 no lo pudieron mantener y terminan perdiendo 51-31 en un partidazo de los Jefes, indudablemente, que cada vez los solidifica más en esta contienda por el título. Ya sin los Ravens de por medio, yo creo que los Chiefs
están completamente puestos para llegar a Miami. Recordar que ahí se va a efectuar el próximo 2 de febrero el Supertazón. Y finalmente, el último encuentro de esta ronda divisional con los Halcones Marinos de Seattle, que visitaban Wisconsin para enfrentar a los empacadores de Aaron Rodgers y de su ex ala cerrada, Jimmy Graham, que al final se volvió importante y protagonista de este encuentro, pero lo vamos a ir viendo. Como es a menudo en los partidos de Seattle, se fue abajo en el marcador, igual hasta por más de una simple serie ofensiva. También Jason Myers, el pateador del equipo que llegó a partir de esta campaña tras el retiro del veterano Janikowski, desde que salió Hauschka ya no habían encontrado un pateador realmente regular. Aparentemente con Myers lo iban a hacer, pues venía de ser Pro Bowl con los Jaguares y Jacksonville, y esta campaña falló mucho, y en un momento importante como lo fue el día de ayer, falló 3 puntos que eran importantes en ese momento del encuentro para no despegarse tanto de los Packers, y pues al final pesaron. Lo importante, y yo creo que la jugada polémica de la que ya tanto se ha hablado, y he hablado también en mis redes sociales durante este fin de semana, fue justamente la que desencadenó el final del encuentro. Esa jugada que en redes sociales mucha gente se enredó con ella y empezó a comentar si era 1 y 10 o no. El contexto fue de la siguiente manera. Era ya la tercera oportunidad en su ofensiva para los Packers. Rodgers mandaba un pase a Jimmy Graham, justamente como bien mencionaba, ex de Seattle, y que la defensa logra capturar, y mientras va cayendo al suelo, tenemos las imágenes, mi queridísima production, y pues se ve que no rebasa la línea amarilla, que es la que pone originalmente la televisión. No es oficial esa línea amarilla, pero es la referencia, y si bien no hay ninguna toma clara que realmente indique en qué momento hace contacto el jugador de los Packers con el suelo, más o menos se da a entender la tendencia de lo que está sucediendo. Bueno, en redes sociales esa fue la defensa de muchos, inclusive me integro a ella, más allá de que sea aficionado de Seattle y que ya me llovió. Muchachos, ustedes escríbanme, denme con todo, pero realmente esa era la referencia y en el momento eso es lo que se estaba buscando. Al final los árbitros la revisaron, y no solamente una vez, sino 2 veces, algo que tal vez no es tan a menudo, pero entendiéndose que era una jugada vital sobre el final del encuentro, en un partido de ronda divisional y que tenía completamente aún el marcador bastante... Todavía podía hacer cambios al final del encuentro. ¿Por qué? Porque los Packers iban ganando por 5 puntos, que al final fue el resultado final, el 28-23, pero de no haber cobrado el 1 y 10, los Packers se iban a la 4ª oportunidad. Hubieran pateado un gol de campo y de haberlo anotado aún se ponían a 8. Aún con una anotación y sus 2 puntos de conversión, Seattle en los últimos 40 segundos aproximadamente del encuentro, y recordar también ya sin tiempos extras, lo podía haber empatado en un milagro, ¿no? Así como también recordemos que sucedió por ahí del 2015, justo en un encuentro entre Seattle y Green Bay, pero en aquella ocasión fue en Seattle, en una final de conferencia. También recordarles que desde 1999 Seattle no ganaba en Green Bay. Ayer, por momentos nada más, pudo haber estado cerca, pero al final no fue así. Por lo cual vamos a ver una final bastante interesante de la Conferencia Nacional entre 2 escuadras que son históricas para la liga, que tienen bastantes aficionados tanto en Estados Unidos como en México y que formaron pues grandes dinastías, ¿no? Joe Montana por San Francisco, Brett Favre por Green Bay, y que ahora con Jimmy Garoppolo por los de la Bahía y por los del norte de la nación con Aaron Rodgers, que también estábamos revisando que después del partido de ayer, el número 12 de los empacadores, pues ya con esto, tras la actuación de ayer en casa, se convierte en uno de los 6 mejores mariscales de campo o quarterbacks con rating de pase mayor a 100 en toda la historia de la liga. Por lo cual, se hablaba mucho de, bueno, antes de esta jornada, de Drew Brees, ¿no? Que también tiene números increíbles, el quarterback veterano de los Santos, que al día de hoy es el que más yardas por pase tiene en toda la historia de la liga, por encima del quarterback que me quieran decir, pero no se refleja en títulos, que al final también es lo que cuenta. No solamente tiene un anillo en Nueva Orleans, y algo muy similar a lo de Rodgers, también tiene récords muy importantes de manera individual o con su ofensiva, pero le hacen falta más títulos como para estar a esa altura de los que realmente son, que puedes contar solamente con los dedos de una mano. Pero bueno, así la situación. Y pues bueno, vamos a ver ahora cómo se jugaría la próxima ronda, que es el próximo domingo, para que lo tengan bastante claros mis queridos
mis queridos punto extreros, ¿no? Que se va a efectuar el domingo, como bien los mencionaba. Primero se juega la final de la conferencia americana a las 2 de la tarde con 5 minutos en Kansas City. Los jefes reciben a los titanes, el sembrado 6, que fueron los Titans, que de panzazo ingresaron a estos playoffs por encima de Pittsburgh y por encima de Oakland. Se logran colar hasta el final después de haberle pegado a los Patriotas y a los Cuervos. Son la gran sorpresa de esta recta final de campaña frente a los jefes de Kansas City. Vamos a ver ese duelo entre Mahomes y Tannehill, a ver quién logra pasar. También recordar que el estadio de los Chiefs es uno de los más ruidosos junto con el de Seattle de toda la liga, y eso al final de cuentas, por supuesto, puede ser un factor a favor de los locales. Y en cuanto termine a las 5 de la tarde con 40 minutos hora de México, se va a jugar el otro encuentro. Vamos a conocer al segundo finalista, al segundo equipo que protagonizará el próximo Supertazón, y será entre los 49 de San Francisco que reciben a los empacadores de Green Bay. Aquí me gustaría hacer una aclaración bastante interesante para la gente que le gusta los datos curiosos. Revisen la edad, por favor, de los dos head coach, de los dos entrenadores, tanto el de Green Bay como el de San Francisco. Son de los más jóvenes de la liga y pues ya lo habíamos visto la campaña pasada con el entrenador de los Rams, ¿no? Que también tiene una edad bastante joven para la liga. Vamos a estar sacando los datos, no se apuren, vamos a irlo sacando con la cobertura completa que les tenemos aquí en Gluck MX durante toda esta semana y por supuesto hasta que llegue el día del Supertazón. Pero realmente es un duelo bastante interesante el que vamos a estar viviendo, y vamos a ver qué va a suceder, muchachos. ¿Cómo lo ven? Escríbanos por favor aquí en los comentarios cómo lo van viendo, cómo les parecieron los encuentros, qué va a suceder, si su favorito pasó, si no va a pasar o qué va a suceder, muchachos. Pero bueno, por el momento vamos a mandar saludos a Gloria Domínguez, Alexa Rose, Ernesto Mejía, Will William, que nos están viendo. Will, amigo, muchas gracias por sintonizarnos como cada lunes. Y pues bueno, ahora vamos con otra información que es bastante interesante, que es la final, por supuesto, del fútbol americano colegial para todos los que realmente les apasiona la NCAA, y para los que no tanto y están apenas integrándose a lo que sucede justamente con el fútbol americano, pues déjenme contarles que esta final es, digamos, no es como en el soccer, por así decirlo, que hay fuerzas básicas, ¿no? Esa es como la típica explicación. Los equipos de la NFL no tienen, digamos, como sus fuerzas inferiores o nada de este estilo, sino que draftean o scoutean, ¿no? Jalan jugadores de las universidades, y de ahí los mejores talentos, justamente en lo que es llamado el NFL Draft y el NFL Combine. En el Combine es donde ponen a prueba, pues todo, ¿no? Todas sus habilidades, velocidad, resistencia, salto, algunos ejercicios que son bastante específicos de sus posiciones, pero en base a toda esta situación, pues los jugadores al final se logran integrar a los equipos del NFL. Obviamente se hace toda una situación que ya más adelante en programas posteriores a este les vamos a ir explicando conforme se vaya acercando el NFL Draft, pero de momento lo único que deben de saber es que hoy se juega la final de dicha liga, del colegial, entre Clemson, que es el actual campeón y que ha dominado también esta rama durante los últimos años. Ha tenido 3 campeonatos en los últimos 4 años, siendo ya una rivalidad muy fuerte con Alabama. Ahora Alabama sabemos que perdió a su quarterback titular, al hawaiano Tua, que por ello tal vez ya no llegaron hasta los últimos instantes. Clemson llegó como número 3. Y aquí lo interesante también, si han estado al tanto de todo lo que les tenemos preparado en Gluck, pues decirles que, bueno, la semana pasada hice un servidor, una videocolumna justamente tratándoles de explicar también un poco la situación de este partido. Trevor Lawrence, que apenas a sus 19 años y en su primer año como universitario, no solamente llevó a Clemson a dicha final, sino que la ganó, por eso de que son actualmente los monarcas de esta competencia. Se enfrentan a LSU. Curioso que las dos universidades son los Tigers, ¿no? Los LSU Tigers y los Clemson Tigers. Pero por LSU tienen al quarterback Joe Burrow, que fue nombrado como el mejor jugador de la campaña. Por ende, gana el trofeo Heisman. Y vamos a ver qué va a suceder, porque realmente va a ser un duelo bastante atractivo en cuanto a ofensivas, en cuanto a quarterbacks, en cuanto a estilos. Y
¿Quién va a lograr quedar campeón hoy en el Superdomo de Nueva Orleans, en la casa de los Santos en la NFL? Va a ser hoy la sede de dicho encuentro en el que LSU va a tratar, tras 13 años, de volver a ganar el National Championship, mientras que Clemson va a querer mantener esa dinastía y cada vez volver más fuerte a un joven quarterback de 20 años, Trevor Lawrence. Joe Burrow tiene 23, por lo cual va a ser un agarrón bastante atractivo. 7 de la noche con 15 minutos, el día de hoy se va a llevar a cabo el encuentro, y si quieren saber por dónde lo van a ver, o lo pueden ver más bien dicho, ingresen a gluk.mx, que ahí les tenemos toda la información en el previo del encuentro, ¿no? En el en vivo. Y pues bueno, chicos, esa es la información en general de lo que tenemos el día de hoy para todos ustedes en cuanto al fútbol americano. Escríbanos, díganos quién va a pasar al Super Bowl, si de la americana Kansas City o Tennessee, y de la nacional si será Green Bay o San Francisco. Igual todo lo que quieren saber, ya lo saben que me mantengo al pendiente durante toda la semana de lo que nos escriben, porque no importa si ustedes no logran ver esta transmisión en vivo, si lo ven como podcast, igual voy a estar ahí al pendiente respondiéndoles. Y pues claro que hacemos este programa para todos ustedes, sugerencias, lo que sea, también vamos a estarles preparando. Prepárense porque también les tenemos pensado hacer un especial ya de cara al Super Bowl. Recordar que es el domingo 2 de febrero, el partido más importante de cada año en el fútbol americano. Y pues también estén al pendiente de todo lo que les tenemos en las redes sociales, @GlukMX, y la página www.GlukMX con respecto al mundo de los deportes, cobertura completa. También de mis videocolumnas, en donde también estaremos hablando de lo más importante o relevante, en el mundo de los deportes en esta semana. Chicos, pues nada más despedirnos con un poco más de saludos. Will Williams nos vuelve a escribir. Dice que él va con Titans, aunque Kansas puede ganar fácil por lo visto este fin de semana. Y después en el de Niners contra Packers va con Green Bay. Los míos, yo creo, para cerrar, sí, ¿por qué no? De la nacional voy con San Francisco. La verdad es que, más siendo el partido en la Bahía, los Niners se crecen y pueden ser un equipo realmente motivado. Tienen la mente puesta completamente en llegar al gran partido. Y del otro enfrentamiento entre Titans y Chiefs, creo que los Titans vienen bastante bien, le están pegando a equipos muy duros. Yo en lo particular veía más fuerte a Baltimore que a Kansas, pero lo de Kansas el fin de semana pasado, el remontar el 24 puntos de diferencia, y por el otro lado lo de los Titans, que sí vienen bastante duros, pero creo que sí tienen un equipo ya yéndonos más en el lado analítico. Kansas, sería Kansas-San Francisco, a mi parecer, el supertazón. De cualquier manera, quiero aclarar que cualquiera de los cuatro que logren avanzar, de verdad, tienen completamente el merecimiento de estar ahí. Pero bueno, chicos, pues los espero la próxima semana, el próximo lunes, en Más de Punto Extra, ya conociendo a los equipos que van a disputar el Super Bowl, y en la semana previa del Super Bowl, o más bien dicho, el fin de semana, con el Pro Bowl, en donde juegan los mejores jugadores de toda la liga en un partido emotivo especial desde Orlando, Florida. Chicos, si les gusta el video, compartan y sigan todo lo que les tenemos aquí en GlukMX.